Nada, Brasil le ganó hoy a Costa Rica, pero dicen que el final fue agónico. Neymar lloró, no sé si es... ¿Por qué era tan importante? Me gustaría saber ese gol. Pues vamos a pasar aquí con nuestro colega Blanco Nogueras, que como saben es el experto en fútbol, o el más experto, porque aquí tenemos muchos. ¿Argentina tiene un chance ahora? Sí, evidentemente el triunfo de este Nigeria le dio oxígeno. Hoy una cosa de loco, hoy todos los argentinos hinchando por Nigeria. Sí. Con camisetas de Nigeria, sí, en los aviones, en los bares. Oye, ven acá. Una cosa increíble. Y Neymar superó a Romario en los récords de la selección. ¿Por qué llora Neymar con esa intensidad? Por la presión que está el equipo. Es el líder del equipo y estaba sometido a una fuerte presión. Eso lo hizo diferente. Básicamente hoy, Suiza remontó en el minuto 90 y de esta forma acaricia su pase a octavos tras un golazo de Shaqiri en el último suspiro. Los helvéticos lograrán la clasificación si ganan a Costa Rica, que ya fue eliminado hoy en el primer partido de la fecha. Douglas Costa. And Neymar gets his goal. Brasil derrotó hoy a Costa Rica en un partido agónico y vibrante. Coutinho y Neymar en el descuento acabaron con el sueño de la selección centroamericana, que apeló a una férrea defensa y la capacidad de su portero Keylor Navas. Un excelente partido, perdimos, pero bueno, así es el fútbol. Brasil es un equipo muy fuerte y estamos muy contentos, que hicimos un buen partido, ¿verdad? Neymar anotó, tiró lujos, recibió innumerables faltas, simuló una en el área que fue descubierta por el VAR y terminó el partido llorando, que habla un poco de la tensión emocional que está viviendo. Por otra parte, las Águilas Verdes de Nigeria vencieron a Islandia y le dieron una nueva esperanza a la Argentina. En el segundo tiempo abrieron el campo, fueron más profundos por las bandas y explotaron la velocidad y movilidad de Musa, que completó un espectacular doblete. Nigeria dependerá de sí misma para acceder a los octavos de final y jugará el próximo martes ante Argentina en un duelo a muerte. Irónicamente, en las calles y bares de Buenos Aires, la hinchada se volcó apoyando a Nigeria y festejaron el triunfo a todo pulmón. Es una pena que tengamos que estar gritando los goles de un africano y no podamos gritar uno de la selección argentina. Ahora, al albiceleste solo le funciona ganar de forma holgada después de la dura derrota contra Croacia, que generó una luz de críticas de reconocidos periodistas argentinos contra Lionel Messi, el portero caballero y el técnico Sampaoli. Vamos a hablar en serio. Acá el problema es Messi. Acá el problema es Messi. Hablemos en serio. ¿El problema? Sí, es el problema. ¿Por qué decís? Porque es el peor jugador de la cancha hoy de Argentina. Y el mejor jugador del mundo. No tocó la pelota, se escondía. O sea, no, yo no, sinceramente, si no era Messi, había que sacarlo en el primer tiempo. Ya perdimos con la cagada que se manda, caballero. Terminémosla. Sí, el partido se desarma con el arquero que juega mejor con los pies. El arquero que está acostumbrado a que le pateen los europeos. Perfecto. Patea a Modric al lado del palo. Perfecto. No me rompa más. En el estadio, la goleada croata encendió a la hinchada argentina, que disparó una serie de insultos contra el técnico Sampaoli. Otro grupo de hinchas agredieron salvajemente a dos simpatizantes del país balcánico con puñetazos y patadas en la cabeza. El Ministerio de Seguridad rusa identificó a los tres argentinos que no son barras bravas y que se exponen a sanciones que van desde retirarles el fan ID hasta la deportación. Por otra parte, en Colombia amenazaron de muerte a Carlos La Roca Sánchez, que fue expulsado a los 3 minutos de juego en la dura derrota contra Japón. El incidente revive los fantasmas del caso Andrés Escobar, que fue asesinado 10 días después del partido en que marcó un gol en propia meta en la Copa del Mundo de Fútbol aquí en 1994 en Estados Unidos. Pasamos con más.